se viene enero y se viene el 2021 y generalmente las dudas que nos dejó el 2020 en el caso de las personas que son empresarias o tienen pequeñas empresas es cómo desarrollarse en el 2021, cómo prepararse para el nuevo año después de un año tan difícil. Realmente las reglas básicas se mantienen. Tenemos que presupuestar, de buscar cuáles son los nichos de negocio que tenemos y la posibilidad de ir desarrollando unas nuevas generaciones de ingreso, porque ya vimos que a pesar de que hagamos un presupuesto o tengamos una planificación, cualquier cosa puede pasar en el año. Es importante para la gente que tiene empresas y que tiene desarrollos empresariales pequeños o medianos, que hagan una revisión no solamente del presupuesto, sino de todos los gastos que tienen dentro de la empresa que podrían mejorar en su planificación. Otra cosa importante es cumplir con los pagos propios de este inicio de trimestre, que tenemos ahora una declaración de impuestos extendida por los 15 meses que tuvo que hacerse en el cambio de la nueva ley. Y entonces es importante tener esa planificación y buscar la asesoría para poder hacer los pagos correspondientes. El ordenarse y mantener el ojo abierto para ver nuevas oportunidades va a ser la clave para que tengamos un 2021 muy diferente al 2020. Para todas las personas que están en la parte empresarial, las noticias de afuera son favorables. Muy probablemente ese beneficio de los otros países se va a ir reflejado en los beneficios para los negocios propios. Y entonces, muy probablemente con el cambio de calendario lo que podemos hacer es cambiar un poco es la visión de cómo enfrentamos las cosas. Ya sabemos o estamos en esta nueva realidad y hay que tener muy claro cuál es nuestra virtud y explotarla para poder tener los resultados que queremos para nuestra empresa. Muchas gracias.